Estamos. Hello guys, good evening. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Good evening. Fine, thanks. Good evening. Hola. Good evening. Claudia. Marden, ¿qué tal? ¿Cómo están? How are you today, guys? Hello, everyone. I'm fine, thank you. Excellent. I'm really glad to see, to hear that. Espero que pues todos se encuentren muy bien en estos momentos. Me imagino que tal vez está lloviendo en sus casas. Por acá donde yo estoy, pues está lloviendo un poco, ¿verdad? Así que les agradezco mucho nuevamente que estén acá. Gracias por conectarse otro día más a la clase, ¿verdad? Como mencionamos la semana anterior, esta semana ya vamos con nuestro horario normal, ¿verdad? Vamos a estar de lunes, jueves, en horario de 8 a 9. Así que vamos a esperar unos segunditos más a que se conecten los demás compañeros. Creo que ya estamos bastantes, ya vemos 16 acá. Así que vamos a esperar un poquito más. Mientras tanto, no sé si tienen algún comentario, guys. ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido con sus actividades de la plataforma virtual? ¿Cómo van con eso? Hi, teacher. Hi, Vivian. Please go ahead. En español. Sí, no hay problema. Yo completé la, vi mi progreso, veo sí. Que tengo una barrita en la unidad 1 y 2 al 100%. Solo esas eran, ¿verdad? ¿O tenía correcto. Que completar algunas otras? No, por el momento, para la primera semana, solo la unidad 1 y 2. Si ustedes gustan, pueden avanzar un poco más, ¿verdad? No hay ningún problema con eso. De hecho, la plataforma virtual está diseñada para que ustedes puedan acceder en el momento en el que ustedes gusten, ¿verdad? Porque sabemos de que la mayoría trabajamos y a veces es un poquito complicado, ¿verdad? Entonces, ahí cuando ustedes tengan tiempo, pueden trabajar en eso sin ningún problema. Claro. Y los audios que pide en un link de, no sé cómo se llama, también son evaluados. Sí, creo que sí. Todas esas actividades son evaluadas. Porque el objetivo de esto es de que los hagamos, ¿verdad? Que practiquemos y que, bueno, podamos evaluar cómo está su desempeño, ¿verdad? Eso es lo más importante. Uh-huh. Ok, de acuerdo. Y eso los puedo completar todavía, porque eso sí creo que no los pude guardar. Ah, ok. Sí, bueno, si no los ha podido guardar, sí, por favor, complételos y los guarda. Bye, de acuerdo. Gracias, Chucho. You're welcome. Bueno, creo que ya estamos bastantes por acá. Y pues, para el día de ahora, guys, we are going to see some new topics. Vamos a ver unos temas nuevos. We are also going to make some review. Vamos a hacer un poco de repaso, ¿verdad? En la información que ya vimos la semana pasada para que podamos refrescar nuestra memoria. Va a ser rapidito esa parte del repaso. Y vamos a ver nuevas actividades. Quiero que el día de ahora pues hagamos algo diferente para que podamos tener un poco más de que pueda ser un poco más dinámica la clase, ¿verdad? Así que creo que ya estamos acá prácticamente la mayoría, así que vamos a comenzar con nuestra clase. So we are going to start with our class for today, guys. Okay, vamos a ver por acá, les voy a compartir la pantalla. Vamos a ver acá. Vamos a compartir. Ahí estamos. Ok, solamente me confirman si la pueden ver bien, por favor. I see you. Yes. Yes. Excellent. Thank you so much, guys. Thank you so much for that. La pantalla suya vemos. No la he proyectado, creo. ¿Pueden ver la presentación? Sí. Sí se ve, pero completo. Ah, ok. Ok, muchas gracias.
Muchas gracias, Vivian. Por acá. Sí, me interesa que lo podamos ver bien, porque a veces da un pequeño error, sí. ¿Verdad? Y se queda ahí como trabado. Hoy sí se ve bien. Excelente. Muchas gracias, Vivian. Thank you. Thank you so much. Okay, so, well, guys, welcome one more time. Bienvenidos una vez más. Les agradezco mucho su presencia el día de ahora. Y pues para el día de ahora, como les mencionaba, vamos a ver algunos temas nuevos, temas que ustedes probablemente ya tengan algún conocimiento de ellos, pero que es bueno siempre recordarlos y de modo que nosotros podamos fortalecer nuestros conocimientos, ¿verdad? Así que today's topic is going to be where are you from? And negative statements and yes, no questions would be. Ok, esta parte del yes, no questions es bastante similar a lo que ya vimos. Entonces, como les comentaba, esta parte va a ser prácticamente una retroalimentación, ¿verdad? De lo que ya vimos anteriormente. Así que eso lo vamos a ver rapidito. Ok, entonces, para el día de ahora, como siempre, tenemos nuestros objetivos. The objectives. So, today's objectives, guys, is going to be able to use yes, no questions with WH, okay? Si se acuerdan, teníamos básicamente dos grupos de preguntas por ahora. Teníamos las preguntas yes, no questions, y también teníamos las WH questions, que eran where, why, who, when, which, what. Y también ahí entraba la palabra how, ¿verdad? Entonces, esas son las WH questions. Pero en este caso va a ser yes, no questions, ¿ok? Así que ese es el primer objetivo, ser capaces de utilizar yes, no questions con WH. Ese es el objetivo número uno. Ok, en segundo lugar, tenemos be able to, aquí me, bueno, les pido perdón que se me borró la palabra, tendría que ser be able to form negative statements in yes, no questions with be. Ok, tendría que ser ser capaces de formar oraciones negativas y oraciones de sí, no, utilizando el verbo to be. Ok, entonces vamos a comenzar con la parte de where are you from, ok? Entonces cuando, acá tenemos una pequeña definición, un pequeño concepto que nos va a ayudar a entender lo que es la pregunta where are you from, ok? When people ask you where you are from, they usually mean where you call home, ok? Normalmente cuando las personas nos preguntan de dónde somos, nos están preguntando en qué lugar nosotros lo consideramos nuestro hogar, ¿verdad? Entonces dice, often they are asking about your birthplace, where you grew up, or the country that you were born. Y hizo falta la parte de you were born. Entonces acá nos dice, normalmente están preguntando acerca de nuestro lugar de nacimiento, donde crecimos, o el país donde donde nacimos, ¿verdad? Esto es algo bien importante porque en muchas ocasiones, digamos, hay personas que nacen en un lugar, luego por cuestiones de la vida deciden mudarse a otro país. Entonces, cuando nos preguntan de dónde somos, nos están preguntando de dónde es nuestra nacionalidad, dónde somos originalmente, ¿verdad? Entonces sería, por ejemplo, en nuestro caso, cuando nos pregunten where are you from, la mayoría, sino que todos, vamos a contestar I am from El Salvador o I am Salvadorian. Entonces vamos a contestar yo soy de El Salvador o yo soy salvadoreño. Ok, aún si por ejemplo yo viajo a Estados Unidos, adquiero la nacionalidad de otro país, siempre mi origen, el lugar donde yo nací, sería en este caso El Salvador, ¿verdad? Entonces eso es bien importante, porque hay dos tipos de preguntas bien similares. Nos pueden preguntar de dónde somos y también nos pueden preguntar más específicamente nuestra nacionalidad. Entonces, cuando nos pregunten, where are you from? Vamos a contestar basándonos
principalmente donde nosotros nacimos. Well, I am from El Salvador. I am from San Salvador. Yo soy de San Salvador. Y así, ¿verdad? Vamos a referirnos al lugar prácticamente donde nosotros nacimos. Así que eso sería la información que se nos solicita cuando nos preguntan where are you from. Okay, any question, guys? Any doubts about this? ¿Tienen alguna pregunta con respecto a esto, guys? Antes de que continuemos. No, teacher. Okay, thank you, Vivian. All right, so we have no questions. We are going to continue. Bueno, tenemos preguntas, vamos a continuar. El día de ahora les traigo algo diferente, ¿verdad? Vamos a practicar nuestro listening, que eso es algo muy importante. Entonces, pues yo estoy buscando en el internet unas conversaciones que vamos a escuchar para que ustedes puedan practicar este aspecto que es muy importante, ¿verdad? Entonces, les voy a reproducir el audio y pues acá vamos a tener también en la pantalla la conversación escrita. La vamos a escuchar y luego de eso pues vamos a tener un momento para poderla practicar. Vamos a repetir estas oraciones que tenemos en la pantalla. Así que en este momento les voy a compartir el audio. Permítanme solamente unos instantes acá. Voy a compartir el audio. Vamos acá. No listen. Sí, permítanme un momento. Ya se le vamos. Ya, I'm working on it. Okay, so just a moment, guys. Vamos a. Se lo voy a reproducir acá y me dicen si lo pueden escuchar, okay? Excuse me, I'm Ana Mateo from the news. Vaya, ¿lo pueden escuchar, guys? ¿Se escucha el audio? Yes. Okay, excellent. Thank you so much, guys. So we are going to start over, okay? Se lo voy a reproducir desde el inicio. Escuchemos. Excuse me, I'm Ana Mateo from the news. No se escucha. ¿Perdón? No se escucha. No se escucha. Se trabó. Okay. Perdón. Vamos a ponerlo otra vez, guys. Ahí. Vamos a poner otra vez. Vamos a ver. Excuse me, I'm Ana Mateo from the news. Do you have time for an interview? Sure, I have time. What is your name? My name is Sabrina. What country are you from? I'm from Bangladesh. So you are Bangladeshi? That's right. My nationality is Bangladeshi. Do you like Washington, D.C.? Yes, the city is very beautiful. What do you like to do in Washington, D.C.? I like history. So I like walking around and looking at all the monuments and memorials. They make history come alive. Washington has many monuments and memorials. The Washington Monument is behind us. Which is your favorite? I really like Lincoln Memorial. It's very beautiful. And it feels like Abraham Lincoln is still alive. Awesome. Thank you for your time, Sabrina. You are welcome. Okay, guys. All right, so ahí está el audio. ¿Pudieron escucharlo completo? Yes. 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 Perfect. Okay, thank you so much, guys. Very good. So, ¿tienen alguna pregunta con respecto al audio? ¿Alguna observación? ¿Alguna palabra que ustedes no hayan entendido para que la podamos aclarar?
Acá se lo voy a colocar en la pantalla también. Ok, vamos a leerlo. Bueno, lo vamos a leer juntos, ok. Así que vamos a ver. Empieza. Excuse me, I am Ana Mateo from the news. Do you have time for an interview? Y le contesta, sure, I have time. Entonces dice, disculpe, soy Ana Mateo de las noticias. ¿Tienes tiempo para una entrevista? Y le contesta, sí, tengo tiempo. Seguro, tengo tiempo, ¿verdad? Luego dice, what is your name? No se ve la conversación. Oh, perdón. Vamos a ver. No logran ver la pantalla en este momento. Ok, vamos a cambiar. Gracias por avisarme. Me avisan si la pueden ver ahora, por favor. Hola, buenas noches, Gadiel. Fíjese bueno. Que yo en lo personal el audio no lo puedo escuchar. No, o sea, yo no escucho el audio y tampoco puedo ver la pantalla. Ah, ok, perdón. Perdón, muchas gracias por avisarme, Andrea. Vamos a ver qué es lo que sucede. Voy a intentar. Vamos a ver acá. Ok, me avisan si la pueden ver. No se mira, solo se mira lo del audio nada más. Lo del audio, ok. Vamos a ver un momento. Vamos aquí. Ok, guys, ahora creo que sí, ya se debería de ver. Sí. Ahora sí, ¿verdad? Sí, ya se puede ver, solo lo tiene que poner en modo presentación, creo. Ahí está. Ahora sí, ¿verdad? Sí, ahora sí. Ok, excelente. Thank you, guys. I'm sorry about that. Lo siento mucho por eso. Entonces, vamos a comenzar de nuevo. Ok, acá dice, para los que no lo pudieron escuchar el audio, ¿verdad? Acá dice, excuse me, I'm Ana Mateo from the news. Do you have time for an interview? Dice, disculpe, soy Ana Mateo de las noticias, from the news. ¿Tienes tiempo para una entrevista? Dice, sure, I have time. Seguro, le dice, yo tengo tiempo, está bien. Entonces le pregunta, what is your name? ¿Cuál es tu nombre? My name is Sabrina. Mi nombre es Sabrina. Como ven, acá estamos utilizando todo el vocabulario que ya vimos en las clases anteriores, ¿verdad? Ok, luego le pregunta, what country are you from? ¿Qué equivale a decir, where are you from? Ok, tenemos dos formas de preguntarlo. Podemos preguntar, where are you from? O, what country are you from? Entonces le pregunta, ¿de dónde es? Y le contesta, I'm from Bangladesh. I am from Bangladesh. Esa sería la respuesta. Yo soy de Bangladesh. Y le dice en este caso, oh, so you are Bangladeshi. Oh, entonces tú eres, y le dice la nacionalidad, en este caso que ella es de Bangladesh, ¿verdad? Entonces le dice, that's right. My nationality is Bangladeshi. Es correcto. Mi nacionalidad es Bangladeshi. Ok, luego le pregunta, do you like Washington D.C.? Le pregunta, ¿te gusta Washington D.C.? Yes, the city is very beautiful, le dice. Sí, la ciudad es muy hermosa. Ok, a continuación le pregunta, what do you like to do in Washington D.C.? Y ella le contesta, I like history, so I like walking around and looking at all the monuments and memorials. They make history come alive. Ok, entonces dice acá, me gusta la historia, así que me gusta caminar, walking around, and looking at all monuments. Ok, dice, ver todos los monumentos, los memoriales, porque parece que hacen que la historia cobre vida. Ok, antes de que continuemos, guys, ¿tienen alguna pregunta, alguna observación con respecto a esto? Okay, so no questions. Thank you, guys. All right, so we are going to continue. Y dice acá, le dice la reportera, Washington has many monuments and memorials. Which is your favorite? Ok,
Okay, le dice, Washington tiene muchos monumentos y memoriales. ¿Cuál es tu favorito? Acá entra en juego lo que estábamos preguntando la vez pasada. Si ustedes recuerdan, uno de nuestros compañeros, creo que Carlos era, estaba preguntando cuál era la diferencia entre usar what y wish, ¿verdad? Entonces yo le comentaba a Carlos que vamos a utilizar wish por lo general cuando tengamos un grupo de cosas más o menos conocido y limitado, ¿verdad? Entonces acá estamos hablando de monumentos y memoriales, los cuales pues son un número limitado, ¿verdad? Es un grupo dentro del cual estamos eligiendo. Por eso decimos wish en lugar de what is your favorite. Ahí sería un pequeño tip para que lo tengamos en cuenta, ¿ok? Ok, luego dice, ella le responde, ¿verdad? Es su favorito. I really like Lincoln Memorial. It's very beautiful. And it feels like Abraham Lincoln is still alive. Entonces él le dice, me gusta mucho el memorial de Lincoln, de Abraham Lincoln. Es muy hermoso y parece que Abraham Lincoln todavía está con vida. ¿Ok? Esta parte de acá, is still alive, nos está diciendo que es como si estuviera aún con vida. Esta es la forma de decir que algo se encuentra con vida. Alive. ¿Ok? Y pues ya para despedirse le dice, awesome. Thank you for your time, Sabrina. Es como decir, genial. Muchas gracias por tu tiempo, Sabrina. Y le dice ella, para despedirse, you're welcome. De nada, ¿verdad? Entonces, esta es la conversación que tenemos como un contexto de preguntar la nacionalidad, preguntar de dónde es una persona. Y como ven, también tenemos vocabulario adicional del cual hemos visto en las clases anteriores, ¿verdad? Entonces, me gustaría preguntarle, guys, ¿está todo claro hasta el momento? ¿Tienen alguna inquietud con respecto a esto? Hello, teacher. Hello, Carlos. Una consulta, sí, breve. ¿Puede poner la otra diapositiva, por favor? Sure, yes. There we go. En esa parte donde dice, it's very beautiful, and I feel like a Lincoln is still alive. Cuando dice a Lincoln is still alive, ¿por qué no ocupa el his? Esa es la duda, nada más. Ah, ok. Muchas gracias, Carlos. Sí, bueno, en este caso, como ya estamos mencionando acá, eso sería Abraham Lincoln, ese es el sujeto, ¿verdad? Ese es nuestro nombre en este caso. Entonces, no tenemos la necesidad de utilizar he porque ya tenemos el nombre. He es un pronombre, lo cual nos ayuda prácticamente a sustituir al nombre, ¿verdad? Entonces, como ya tenemos acá el nombre de la persona, por esa razón, no es necesario utilizar el pronombre he. Okay, thanks. You're welcome, Carlos. Thank you. Okay, entonces, para todos, guys, digamos, en este caso que nos está preguntando Carlos, si no tuviéramos el nombre de la persona, entonces ahí podemos colocar he is still alive, porque ya mencionamos el nombre de la persona anteriormente, ¿verdad? Entonces, pero en este caso, como ya está el nombre, pues no es necesario utilizarlo. Si se pudiera hacer, y sería como para hacer un poco más de énfasis. En el inglés, cuando nosotros utilizamos, por ejemplo, el nombre y utilizamos también el pronombre, sería como enfatizar más la oración, ¿verdad? Es como para señalar, como darle un poco más de intensidad al hecho de que estamos hablando de esa persona. Pero se puede hacer de esta forma como está acá, o como lo mencionaba Carlos, utilizar he en lugar del nombre, ¿verdad? Porque recordemos que he es parte de los pronombres, ¿verdad? Sí, dígame, Edwin. Sí, solo tenía una duda. Si me puedes repetir la diferencia en decir which is your favorite o what is your favorite. Sí, con gusto, Edwin. Vaya, como le estaba mencionando, what y which son bien similares. Incluso a veces se utilizan sin distinción, ¿verdad? En algunos casos se puede utilizar cualquiera de los dos. Pero por lo general, nosotros vamos a utilizar wish cuando estemos hablando de un número como más limitado que de cosas, de objetos que nosotros incluso podemos conocer, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de esta oración,
estamos hablando de los monumentos y los memoriales. Entonces, en esta ciudad hay una cantidad, digamos, limitada de monumentos y de memoriales, dentro de los cuales nosotros estamos eligiendo, ¿verdad? Es como si yo tuviera, por ejemplo, digamos, en mi mano, 3 lapiceros. Son solamente 3. Yo conozco la cantidad, conozco cuáles son. Entonces, wish vendría siendo como el término más apropiado para preguntar cuál. Ya en caso de que fuera un grupo más grande que nosotros no lo conocemos, o incluso fuera algo abstracto, digámoslo así, en ese caso sí utilizaríamos what para preguntar qué o cuál. Pero cuando sabemos el conjunto, cuando es limitado, en ese caso podemos utilizar which por lo general. Nos... Hey, thank you. You're welcome. You're welcome, Edwin. Yes, Claudia. Thank you. Mi pregunta es, ¿por qué se utiliza a live y no lives o live? Is still lives, porque es tercera persona. ¿Por qué se usa a live? Thank you. Sí, ok, excelente. Muchas gracias, Claudia. Thank you. That is an excellent question. En la respuesta es la siguiente. Cuando queremos decir que algo está con vida, decimos alive. Esa es la forma de decirlo. Cuando queremos decir, por ejemplo, que algo tiene vida, decimos, o por ejemplo, déjeme darle este ejemplo mejor. Cuando están transmitiendo una señal de un video o un evento, por ejemplo en Facebook, dice live, ¿verdad? En ese caso, live nos está diciendo que es algo en vivo. Pero cuando queremos decir que algo está con vida, como por ejemplo una persona o un animal, nosotros decimos alive. Y esto se utiliza así, alive es un adjetivo, y por lo tanto no le tiene que agregar la letra S, sin importar si es una tercera persona o si está hablando de un grupo, porque no es un verbo. Cuando es un verbo, sí le agregamos la S o cambia la forma, ¿verdad? Pero en este caso, como alive es un adjetivo, es una cualidad, nosotros no le agregamos la letra S y no cambia su forma. Entonces, esa sería la diferencia. Live es como para decir que algo está en vivo. Pero cuando queremos decir que algo está con vida, por ejemplo, un animal o una persona, utilizamos alive. Ese sería el término que tenemos que utilizar. Thank you. You're welcome, Claudia. Ok, no sé si nos queda claro esta parte. Me gustaría que todos estemos claros, ¿verdad? Eso es bien importante. Así que, you have any questions, guys? Please, go ahead. Saben que aquí estamos para despejar nuestras dudas, para aprender y para que practiquemos, ¿verdad? Eso es bien importante. Vale, entonces, si no tenemos preguntas, guys, me gustaría que hagamos lo siguiente. Me gustaría que siempre practiquemos esto un poco. La conversación está bastante larga, ¿verdad? Así que no vamos a practicar toda la conversación. Vamos a practicar solamente una parte. Y acá cuando nos pregunta, what country are you from? Me gustaría que lo cambiemos por nuestro país, ¿verdad? Vamos a decir que somos salvadoreños, digamos nuestra nacionalidad. Entonces vamos a decir acá, what country are you from? Y vamos a responder, I am from El Salvador. Y cuando nos pregunten acá, so you are Salvadorian, vamos a decir, that's right, my nationality is Salvadorian. Sí, dígame, Claudia. Sorry. He escuchado algunas veces Salvadorian y otras veces Salvadoran. Sí. ¿Cuál es el correcto? Sí, Salvadoran. Sería la pronunciación, bueno, el spelling correcto sería con la letra R, A, N, al final. Sería Salvadoran. Sí. Buena observación ahí. Muchas gracias, Claudia. Salvadoran. Esa es la forma correcta. De hecho, se lo voy a anotar acá. Vamos a modificar un poco la presentación. Pero se escribe Salvadorian. No, se escribe así. Ahorita se lo voy a colocar. Okay.
Aquí vamos a poner El Salvador. I am from El Salvador. So you are Salvadoran. Aquí lo vamos a cambiar. Y así sería. Ahí está, guys. Aquí le vamos a, bueno, acá vamos a también hacer otra modificación. Le vamos a quitar el nombre. Aquí vamos a decir nuestro nombre, ¿verdad? Vale, entonces vamos a decir, vamos a practicar al menos esta parte, al menos esta, esta parte de la presentación, de la conversación. Y vamos a decirlo así como está acá. I am from El Salvador, so you are Salvadoran. That's right, my nationality is Salvadoran. Entonces lo vamos a decir de esa forma, ¿ok? Así que me gustaría, guys, que podamos hacer esto de forma voluntaria, como siempre lo hacemos, ¿verdad? Así que si alguien quiere participar, por favor, levante su mano y vamos a practicar esto, ¿ok? Ok, tenemos a Aisia ahorita. Vamos a ver quién más. Y tenemos a Edwin. Ok, excelente. Bueno, entonces vamos a tener acá a Aisia, va a ser la entrevistadora. Y Edwin va a ser el entrevistado, va a ser la segunda línea, ¿ok? Ok. Perfect, thank you, guys. Excuse me, I am Aisia from the news. Do you have time for an interview? Sure, I have time. What is your name? My name is Edwin. What country are you from? I am from El Salvador. So you are Salvadoran? That's right. My nationality is Salvadoran. Excellent. Great job, guys. Thank you so much. Actually, Edwin, you did a wonderful job, guys. Thank you so much. Really appreciate that. Okay, ahora tenemos a Jacqueline y a Vivian. Entonces, Jacqueline va a ser la entrevistadora y Vivian nos va a contestar las... va a ser la que va a responder, ¿ok? Ok. Excuse me, I am Jacqueline from the news. Do you have time for an interview? Sure, I have time. What is your name? My name is Vivian. What country are you from? I'm from El Salvador. So you are Salvadoran? That's right. My nationality is Salvadoran. Fantastic. Very good job. Yes. En la pronunciación de interview, ¿cómo sería? Ah, sí, ok. Lo puede decir como interview o interview. O puede decir, puede decir interview como dándole énfasis a la T, o puede decir interview como si no tuviera la T, también lo puede decir así. Ok, gracias. You're welcome, Jacqueline. Good job, girls. You did a great job. That was fantastic. So, no sé si a alguien más le gustaría participar. Ok, guys. Bueno, si no tenemos ya más voluntarios, vamos a continuar, ¿ok? Entonces, esta es la parte de Where are you from? Recuerden, prácticamente cuando nos preguntan Where are you from? Nos están preguntando de qué país nosotros somos procedentes, ¿verdad? Entonces, me gustaría, guys, que también podamos ver en este caso un poco de la plataforma virtual. Esa es otra cosa que yo he estado observando, ¿verdad? Me gustaría que podamos revisar un poco las actividades, de modo que también en la clase las podamos ir resolviendo entre todos y que ustedes las puedan completar sin ningún problema, ¿verdad? Porque esto es bien importante, como les mencionaba, esto es una buena parte de lo que va a ser sus notas para el final del curso. Así que les voy a compartir por acá la pantalla, vamos a ver los ejercicios que tenemos para la parte de Where are you from? Permítanme solamente unos instantes. Ok, vamos a ver acá. ¿Qué tal les comparto la pantalla, guys?
Vamos aquí. Ahí está, guys. Por favor, confírmenme si lo pueden ver. Yes. Yes. Very good. Thank you so much, guys. Ok, vamos entonces a ver acá. Esta es la parte del knowledge check que corresponde a la parte de where are you from. Ok, entonces en esta parte tenemos, si ustedes ven, dice instrucciones, completa las conversaciones y escriba la respuesta correcta. Entonces, para la conversación número uno, dice, Hiroshi, are you and Michael from Japan? Y tenemos acá la respuesta que nos dice, yes, we, y tenemos el espacio en blanco. Así que, ¿cuál sería la respuesta correcta en este caso? Yes, we are. Yes, we are. Correcto. Excelente, guys. Sería, yes, we are. Ok, bueno, entonces vamos aquí con la siguiente. Dice, oh, you from Tokyo. Entonces, acá, ¿qué es lo que nos hace falta? Are. Correcto. Entonces sería, are you from Tokyo? Esa es la parte que nos está faltando, ¿verdad? Como hemos visto en la clase, para formar oraciones de este tipo, la estructura es el verbo to be, luego el sujeto, en este caso es un pronombre, y el complemento, ¿verdad? Entonces sería, are you from Tokyo? Esa sería la estructura. Ok, vamos con, vamos a ver quizás por acá, la otra conversación. Ok, aquí tenemos la conversación número 2. Y dice, Laura from the US. Y nos falta la parte inicial, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería la palabra que nos hace falta aquí? Is. ¿Estamos de acuerdo, guys? Correct. Yes. So is. Yes. Excellent. Thank you, Carlos. Ya, yeah, so la palabra que nos falta es is, ¿verdad? Sería el verbo to be, el pronombre y luego el complemento. Así que eso sería. Excelente, guys. Así que, bueno, eso sería para esta parte. Simplemente ustedes tienen que ir colocando en los espacios la palabra que nos hace falta, ¿verdad? Veo que todos lo hemos comprendido bien. Así que vamos a dejar esta parte así. Ustedes la pueden completar durante esta semana. Como les mencionaba al inicio de la clase, nosotros tenemos la opción de acceder a esta plataforma en cualquier momento que queramos y siempre para cada semana nos vamos a ir planteando una meta de hasta dónde vamos a llegar, pero si ustedes quieren avanzar un poquito más, ustedes sienten que ya un tema lo dominan bien, pues ustedes también pueden avanzar, ¿verdad? No hay ningún problema con eso, pero para que lo llevemos así de una forma más balanceada, pues en este caso nosotros les recomendamos que, por ejemplo, cada semana vayamos cubriendo prácticamente dos secciones, ¿verdad? Así que para este caso lo vamos a dejar así. Vamos a volver a nuestra presentación. Les voy a compartir la presentación. ¿Ok, guys? Así que vamos a ver acá. Ok, guys. Entonces acá tenemos la presentación. Vamos a ver. Ahí está. Ok, excelente. Alright, guys. So, nuestro siguiente topic para hoy va a ser negative statements. Ok, prácticamente esto es como un repaso porque ya lo vimos anteriormente. Los negative statements utilizando, en este caso, el verbo to be. Alright, so we have the negative statements and this structure is this. Ok, tenemos al subject, tenemos al verb, luego tenemos not, plus the complement, ¿ok? Tenemos el sujeto, puede ser un nombre o un pronombre, el verbo to be, luego esta pequeña palabra not y el complemento, ¿verdad? Entonces acá tenemos nuestro ejemplo, the example number one, ¿ok? Entonces venimos acá, tenemos sujeto, I am not from Spain, ¿ok? Sujeto, verbo to be, not, y el complemento sería from Spain. So, yo no soy de España. Por ejemplo, yo no vengo de España. Yo vengo de otro país. Ok, tenemos el siguiente ejemplo. Que dice, she is not. Entonces sería el sujeto, verbo to be, not, y el complemento.
late for class. Ese sería nuestro complemento, lo que nos da información adicional a la oración, ¿verdad? Entonces dice, ella no está tarde para clase. Ella va a tiempo todavía. Entonces, eso sería prácticamente las oraciones negativas, negative statements, utilizando el verbo to be. Como les mencionaba, guys, esta parte pues ya la vimos anteriormente, ¿verdad? Así que no vamos, creo que no vamos a tomarnos mucho tiempo en esta parte, pero creo que ya todos lo dominamos bastante bien, ¿verdad? Ok, entonces vamos a pasar a nuestro siguiente topic, que es el uso de las yes, no questions with be. Ok, entonces, como mencionábamos antes, tenemos dos tipos de preguntas, ¿verdad? Por lo general, tenemos las yes, no questions y tenemos las WH questions. ¿Alguien me pudiera decir, por favor, cuál era la diferencia entre las yes, no questions y las WH questions? En las yes, no questions eran preguntas cerradas y las WH eran preguntas abiertas. Correcto. Thank you so much, Elizabeth. That is perfect. Ok, es perfecto. Es exactamente, esa es la diferencia, ¿verdad? Como lo mencionábamos antes, las yes, no questions son preguntas cerradas. Vamos a obtener una respuesta corta. Ya va a ser sí o no. En cambio, las WH questions son preguntas abiertas en las cuales obtenemos información, ¿verdad? Entonces, vamos a poner en práctica acá lo que hemos estado viendo en las clases anteriores y la estructura sería la siguiente. Para formar nuestra pregunta, utilizando el verbo to be, simplemente invertimos el orden del sujeto y el verbo to be. Entonces tenemos acá, are you, primero tenemos el verbo to be, luego el sujeto y por último el complemento, ¿verdad? Esa es la estructura. Entonces dice acá, are you from Guatemala? ¿Eres tú de Guatemala? ¿Eres guatemalteco? Y en este caso la respuesta es, no, I am not. No, no lo soy. O pudiera ser, sí, sí lo soy, ¿verdad? Entonces, tenemos nuestro siguiente ejemplo. Sample number two. Y dice, are they from Mexico? Otra vez, ¿verdad? El verbo to be, luego el sujeto, en este caso un pronombre, y el complemento. Entonces sería, ¿son ellos de México? Y la respuesta, en este caso, dice, yes, they are. Sí, sí lo son, ¿verdad? Y por último, tenemos el ejemplo número 3, el cual es diferente, ¿verdad? Ya no estamos preguntando de dónde es la persona, pero siempre estamos haciendo uso del verbo to be. Y la pregunta dice, are we on time? ¿Ok? Esta pregunta lo que nos está diciendo es, ¿estamos a tiempo? ¿Estamos a tiempo para la clase? ¿Estamos a tiempo para... tomar el bus o cualquier tipo de situación, ¿verdad? A la que tengamos que llegar en un horario en específico. Y la respuesta, pues, en este caso también cerrada, ¿verdad? Yes, we are, o no, we are not. Eso sería prácticamente el uso de las yes, no questions with be. Ok, es bien sencillo. Creo que ya la mayoría lo manejamos, ¿verdad? Así que simplemente estamos haciendo uso de esto y también implementando en este caso la procedencia de las personas, ¿verdad? Que es lo que vimos al inicio de la clase. ¿De dónde somos? ¿Somos de El Salvador? ¿Somos de Guatemala? De cualquier país del que provengamos, ¿verdad? Entonces, eso sería esta parte. Entonces, me gustaría preguntarles, guys, ¿tenemos alguna pregunta antes de que continuemos? ¿Algo que les gustaría comentar? Me gusta de verdad, sus participaciones son muy importantes y si tienen algo que les gustaría comentar, pues con gusto levanten su mano y ya saben que estamos aquí para aprender, ¿verdad? Ok, so no questions. Very good. Very good, guys. Thank you. Ok, entonces vamos a pasar acá a nuestra parte, la parte prácticamente ya final de la clase, ¿verdad? Entonces, nuestra parte final de la clase se trata de algo que se le conoce como stress, que es un énfasis que nosotros hacemos a la hora de hablar. En nuestro idioma español, nosotros las palabras tenemos lo que es el acento, ¿verdad?
el acento, la acentuación, lo que nos ayuda es a definir qué parte de la oración es la que tiene un mayor, digamos, una mayor fuerza, una pronunciación como más pronunciada, ¿verdad? Valga la redundancia. ¿Qué parte de la palabra es la que tiene una mayor fuerza? Entonces, en el inglés, nosotros no tenemos ese uso de los signos de acentuación, ¿verdad? Pero sí tenemos lo que se conoce como el stress. Entonces, acá nuestro topic es syllable stress, lo cual dice énfasis de sílabas, ¿ok? Entonces, tenemos una pequeña definición, algo que nos va a ayudar a entender cómo es que funciona, y nos dice, stress is the degree of force with which a syllable or a word is uttered. ¿Ok? Entonces nos dice acá que el estrés es el grado de fuerza con el cual una sílaba o palabra es, en este caso, ejecutada, ¿verdad? Entonces dice, it is also defined as the degree of prominence a syllable has. Dice, es también definido como el grado de prominencia que una sílaba tiene. ¿Ok? Entonces, esto lo que nos está diciendo es que, bueno, una palabra que tenga más de una sílaba va a tener siempre una sílaba, al menos, una sílaba siempre, de hecho, va a ser siempre una sílaba que tenga una pronunciación más fuerte, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, acá tenemos unos ejemplos. Si ustedes ven acá en la parte de abajo, tenemos 15. ¿Ok? Entonces, yo le he resaltado en rojo acá la parte de la palabra que se pronuncia con una mayor fuerza. En el caso de 15, la parte final, tin, es la parte que tiene una entonación más fuerte, mayor, ¿verdad? Es como que la palabra empieza con un tono suave y luego está ascendiendo. 15. Ese sería para ese caso. En la primera palabra tenemos answer. ¿Ok? Answer. Entonces, el inicio, ends, esa es la parte de la oración que tiene el stress, lo que nosotros llamamos stress. ¿Ok? Vemos la siguiente palabra que es, bueno, answer significa responder, ¿verdad? Creo que la mayoría ya lo sabemos. La siguiente palabra, travel. Travel. Esto es viajar. Viajar, ¿verdad? Entonces, si ustedes ven, también en esta palabra, el stress, o la parte de la palabra que se pronuncia con mayor fuerza, en este caso es la parte inicial, ¿verdad? Travel. Ok, tenemos la siguiente. Dice visit. En este caso, visit también, al igual que las anteriores, tiene estrés en la primera sílaba. Creo que es algo que todos manejamos ya, ¿verdad? Que las palabras están formadas por sílabas, que es prácticamente como esa separación de los sonidos que tiene cada palabra, ¿verdad? Acá sería travel, visit, y así, ¿verdad? Entonces, en este caso, la sílaba con el estrés es la primera, visit, visit. Son dos sílabas. Okay, en el caso acá, como ya mencionamos, 15. Dos sílabas también. 15. Y la que tiene el estrés es la última. Bueno, y por último tenemos esta palabra, 40, que es 40. ¿Ok? Y también dos sílabas, 40. La sílaba con el estrés, en este caso también, es la sílaba inicial, ¿verdad? Así que esos serían este caso, ¿verdad? ¿Cómo funciona el syllable stress? Prácticamente es simplemente qué parte de la palabra tiene esa mayor fuerza, ¿ok? Creo que es algo que nos va a servir en muchos casos para la pronunciación correcta de las palabras. Tenemos que saber dónde está el stress de la palabra, ¿verdad? Así que no sé si tenemos alguna pregunta con respecto a esto, guys. No. No questions. Okay, thank you, Aisha. Well, so
vamos a ver acá, entonces, solamente una cosita más, guys. Permítanme un instante. Ya prácticamente estamos terminando. Para el día de ahora, estos eran nuestros topics. Syllable stress, questions, where are you from, y yes, no questions. Así que ya casi estamos terminando. Solamente les quisiera mostrar una cosita más. Let's see. Bueno. Ok, guys. Bueno, en este caso solamente les voy a compartir el video que tenemos acá en la plataforma virtual para que lo podamos ver todos. Así que permítanme un instante, se los voy a compartir ahorita mismo, ¿ok? Eso sería para cerrar. Vamos por aquí. Ok, guys, vamos a ver el video entonces. And record yourself on bookru.com. Hi everyone, in this class you'll learn a few rules on how to stress syllables, and we will learn how these rules are essential in order to convey our meaning. There are two very simple rules about word stress. Number one, one word has only one stress. One word cannot have two stresses. If you hear two stresses, you heard two words. Two stresses cannot be one word. It is true that there can be a secondary stress in some words, but a secondary stress is much smaller than the main primary stress and is only used in long words. Number two, we can only stress vowels, not consonants. In this class, we will focus on stressing numbers. And in future classes, we will dig into more advanced uses of this topic. Let's take a look at the following numbers and their pronunciation. Notice the stressed syllables. 13, 30, 14, 40, 15, 50, 16, 60. If you hear all the numbers starting at 13, we will stress the second syllable, and similar numbers such as 30, you'll stress the first syllable. This is the reason why whenever you hear a number, you may not be clear on whether the person is talking about 15 or 50. Now it's your turn to practice pronunciation. I would like for you to practice repeating these numbers and their pronunciation and record yourself on bookru.com. After that, you need to share the link of the recording in our discussion forums. Okay, guys. Si está el video, me gustaría saber si todos lo pudieron escuchar bien. Yes. 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 Excellent, guys. Very good. Okay. So, en este caso, él mencionaba que habían dos reglas, ¿verdad? Dos reglas para el estrés de las sílabas. No sé si alcanzaron a escuchar cuáles eran las reglas. En la pronunciación, ¿verdad? Cuando lo hace como fi, fi, fin.
50. Correcto. Okay. En correcto. El tema de la pronunciación. Que de las dos formas es válido, ¿verdad? Sí, lo que pasa es de que él mencionaba en el video que para pronunciar 15, el énfasis estaba en la parte final, ¿verdad? Eso es para el número 15, es 15. Esa es la parte que más se oye, la parte final. Y en el caso del 50, el énfasis o el estrés tendría que estar en la parte inicial, 50. ¿Ok? La parte es la sílaba inicial, la que tiene el estrés. Entonces, él mencionaba que habían dos reglas para esto. La regla número uno decía de que solamente podía haber un estrés en una palabra, solamente uno. Y la regla número dos es de que solamente había estrés en las vocales, no en las consonantes. Así que, por ejemplo, si se fijan en la parte del número 15, es 15. Ok, el estrés va en la parte de teen, el I-I-N. Ahí va el estrés. Y en la parte de 50, va en la parte de la letra I, F-I-F, en la sílaba inicial. Entonces, esas son las dos reglas. Solo un estrés por palabra y el estrés solamente va en las vocales, no consonantes. Esas son las dos reglas que él mencionaba ahí. Así que, no sé si tenemos alguna pregunta con respecto a eso, guys. Teacher, ese audio está en la plataforma. Correcto, sí, está en la plataforma. Muy bien. Gracias. Sí, se los quería compartir acá para que vayamos, que lo vayamos reforzando, ¿verdad? Yo sé que a veces no tenemos mucho tiempo y quizás solo lo vemos una vez o a veces no podemos verlo. Así que pensé que sería una buena opción que lo viéramos juntos acá en la clase. Así que, pues ahí está, ustedes lo pueden ver también, pueden repasarlo. En la parte derecha de la pantalla les aparece la traducción en español por si tienen alguna pregunta con respecto a eso. Teacher. Yes. Y por ejemplo, eso para reconocer en qué sílaba uno tiene que hacer el estrés. Quizás eso lo obtiene uno al escuchar muchas veces, muchas palabras, por ejemplo. Porque exacto. Tomando en cuenta las reglas, por ejemplo, una palabra, meditation. Todas tienen vocales, meditation. Pero según lo que yo puedo entender, medité, ahí está el estrés, en T. Sí, correcto, sí, es correcto. Entonces, quizás, o sea, para definir uno dónde va el estrés en cada palabra, esa es la pregunta, si solamente es escuchando el inglés. Sí, es buena pregunta, Carlos. Sí, es escuchando y también se puede hacer uso de, en muchos casos, muchos diccionarios tienen también una parte donde le indican a uno cómo es la pronunciación de la palabra, ¿verdad? Entonces, si tenemos una duda, nosotros podemos hacer uso de esos diccionarios o en este caso, pues lo podemos buscar también en línea, ¿verdad? Para salir de la duda. Si tenemos una duda con una palabra, la buscamos y buscamos cuál es el stress. Y eso nos ayudaría, aun si nosotros nunca hemos escuchado la palabra, nos ayudaría a saber cuál es la pronunciación correcta. Son cuestiones ya bastante de fonética, honestamente. Pero por lo general, como menciona Carlos, sí, es mucho escuchar. Y en esa forma, pues nosotros vamos adquiriendo la forma correcta de aplicar el stress. So, do you have any other question, guys? ¿Alguna otra pregunta que tengamos con respecto a esto? Como menciona Carlos, pues esta parte con la práctica la vamos a ir manejando. Y también podemos revisar la plataforma virtual, ahí tenemos la información, la cual nos va a ayudar como un refuerzo, ¿verdad? Así que no sé si tenemos alguna otra pregunta para el día de ahora. No. No other question. Okay. No question, teacher.
Perfect. Okay, thank you so much, Vivian and Aisha. Well, so today, guys, this is going to be it for today. Esto va a ser todo por el día de ahora. Tomorrow, we are going to have some new information, some new topics that we're going to check. Vamos a tener un par de temas para el día de mañana que vamos a revisar. Así que no olviden, para el día de mañana vamos a estar nuevamente de las 8 a las 9 con la clase, ¿verdad? Así que para los que tienen algún problema con la plataforma virtual, recuerden que tenemos a nuestros compañeros en el grupo de WhatsApp que nos van a ayudar en caso de que tengamos alguna duda. Ustedes les pueden escribir y ellos les van a ayudar con gusto. Así que, bueno, guys, eso sería todo por ahora. Espero que tengan una feliz noche y nos vemos el día de mañana. So, good night, guys. Good night. Thank you. Good night. Good night, guys. Good night. Bye-bye, guys.